Las muestras de afecto y solidaridad con las víctimas del ataque a la Escuela General Santander siguen creciendo en toda Colombia. En Urabá, sus habitantes acompañaron el dolor de la familia del cadete Cristian Maquilón. Centenares de personas llegaron hasta el Departamento de Policía de Urabá para acompañar a la familia Maquilón Martínez y hacer un sentido homenaje a las víctimas del atentado terrorista a la Escuela de Cadetes General Santander. Estamos profundamente muy tristes y con un dolor inmenso que compartimos con la familia Maquilón Martínez por esos actos de terrorismo en los cuales perdieron a un hijo, perdieron a un servidor de la patria. Deportistas rodaron 10 kilómetros para brindar su muestra de apoyo. Pero igual queremos apoyar a la Policía Nacional y decirles que no están solos, que la comunidad entera los está apoyando y los acompaña. Conmovido, el padre de Cristian Camilo recordó los proyectos de su hijo. Él no pensaba sino en ayudarme a mí y a sus hermanos, todo lo más que pudiera. El comandante del Departamento de Policía de Urabá agradeció el gesto de la comunidad en estos momentos de dolor de la institución. Hemos elevado nuestras plegarias para que Dios reciba a nuestro cadete, a nuestro héroe de la patria, Cristian Camilo Maquilón Martínez. Como muestra de amor a la institución y rechazo a los actos de violencia, los urabaenses abrazaron a los policías y encendieron luces como símbolos de solidaridad y esperanza.